¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Aún hemos llegado a una noche más del Meetup de GNU Linux Latino, el número 25. Ya está con ustedes y es un gusto volver a vernos después de casi 15 días que no habíamos podido vernos. Ya los extrañábamos y sabemos que también nos extrañaban. Y es por eso que hoy tenemos a un gran invitado en esta noche del Meetup número 25, donde vamos a platicar en este caso de la automatización de proyectos con Jenkins. Nuestro invitado de esta noche participa como desarrollador en la Liga MX, ¿sí? Usted que le gusta el fútbol y que todas las noches se desvela viendo al América, las Chivas, al Cruz Azul, pues bueno, hoy van a saber quién está detrás de la Liga MX a nivel de desarrollo. Y nos trae un tema muy, muy interesante, que es la automatización de proyectos con Jenkins. Pues bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Josué Hernández. Hola Josué, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Hola Alberto, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos un ratito viendo qué podemos Perfecto. compartir y aprender. Eso es todo. Lo único que veo es que no traes una playera de la Liga MX, ¿cómo es eso posible? Andan guardadas. ¿Para qué? ¿Para el clásico de mañana? Como debe de ser, estamos esperando a que termine el minuto 90 del siguiente partido y clasifiquen mis Chivas. Eso es todo, carajo. Las Chivas, Chivas, super Chivas. Eso si no hubiera terminado la primaria, ¿verdad? No, no es cierto. No, 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 es broma. Qué bueno, mi estimado Josué, que bienvenido a este programa. Y es un gusto que hayas aceptado la invitación. Y pues bien, vamos a comenzar el tema. Y les recordamos que todas las preguntas que ustedes pueden ir haciendo a Josué, vamos a irlas transmitiendo poco a poco. Y también les recordamos nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir en arroba GNU Linux Latino. Josué, es un placer recibirte y pues las cámaras y los micrófonos son todos tuyos. Dale, muchas gracias. Pues bueno, lo que había platicado el día de hoy con Alberto es que me gustaría más que dar una plática, creo que ya en estos temas de automatización y despliegues y cosas automáticas y magias oscuras que parecieran ser estas, me gustaría que fuéramos haciéndolo un poquito interactivo. Entonces, lo primero que me gustaría saber es si alguien de ustedes ya tiene conocimientos de esto, si tienen dudas, si les suena la palabra, esta chuchería de Jenkins, o podríamos empezar de cero y platicar un poquito y luego seguir avanzando e ir viendo algunas cosas concretas, platicarles de mi experiencia, cómo nos ha servido a nosotros para algunas tareas y para simplificar algunas cosas. En otras, en varios proyectos ha sido, ya tengo rato utilizando esta herramienta, entonces en algunos proyectos nos ha servido muy bien, en otros no nos ha resultado tan bien y ha sido a veces un disparo en el pie. Y ahí la lección a aprender es que necesitamos aprender a utilizar la herramienta correcta para la tarea correcta. Entonces, a veces no todas las herramientas que parecen funcionar son soluciones genéricas. Es algo que creo que en el desarrollo debería de considerarse mucho siempre. No hay soluciones genéricas para nada. Siempre como que apuntamos mucho en el desarrollo a hazlo genérico, ¿no? Y realmente no creo que haya cosas genéricas. Creo que siempre cada negocio, cada empresa, cada proyecto tiene sus particularidades. Y en esto las herramientas o te pueden ayudar mucho o te pueden destruir, ¿no? Entonces, pues eso me gustaría saber. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia o incluso tú, Alberto, lo has utilizado, has utilizado estas herramientas. Ok, bueno, pues vamos a empezar. De mi lado, en alguna ocasión me tocó trabajar con Jenkins, no en la configuración, ya era un Jenkins que alguien más previamente había configurado y pues básicamente, ¿no? Para poder administrar las diferentes versiones de nuestros proyectos, poder desplegar a diversos ambientes, lo que hoy conocemos como ambientes de producción, ambientes de desarrollo, ambientes de staging, ¿no? Que en algunos proyectos necesitamos, y pues ese ha sido, ¿no? Como el uso mayor
que todos tienen. Pero estoy más que seguro que a lo mejor algunas de las palabras que ahorita dije, algunos puede ser que no las conozcan y que por eso justamente estén acá con nosotros viendo esta plática, Josué. Entonces, ahí Okay, vamos mira. a ir los comentarios a que nos vayan platicando qué tanto han escuchado de Jenkins, quizás en la última salida al Metrobús, ahí lo escucharon. Entonces, y si no, aquí otra, Josué nos va a platicar de qué se trata Jenkins. Sí, pues mira, no sé si alcanzan a ver mi pantalla. Listo. Listo, ok, mira, pues ahora ya se llama Jenkins, pero hace muchos años se llamaba Hudson. Sí, se llamaba Hudson, ¿verdad? Es correcto. Sí, se llamaba Hudson. Bueno, esta es una herramienta que ya tiene, ¿qué te gustará? 4 o 5 años en el mercado o más. Es un producto de la Fundación Apache. Entonces, pues es 100% open source. Aunque siempre hay empresas metiéndole dinero porque esto, pues los desarrolladores tienen que comer y cubrir sus necesidades. Pero ha sido, creo que, una herramienta que ha venido a revolucionar parte del flujo del ciclo de desarrollo de los sistemas, porque siempre estamos como buscando perfeccionar no, nuestro flujo de trabajo como desarrolladores, en virtud de hacerlo más eficiente, de poder eficientar nuestro trabajo y de simplificar cosas y de poder realmente enfocarnos en lo que es importante, ¿no? Es en hacer el desarrollo del software, en solucionar los problemas y no en estarnos peleando con que si ya mandé el archivo, si ya lo subí, si ya lo pusieron en producción y que si ya me equivoqué y que le mandé otro, o no, mandé las clásicas que pasan, ¿no? Pido un pase a producción y envié todo menos el archivo que quería que cambiaran, entonces nadie hizo el deploy, la puesta en producción y ahí empiezan los problemas, ¿no? A ti no te ha pasado, ¿verdad? Ni a nosotros nunca. Eso pasa nada más en algunos países, pero aquí no. Sí, pasa en otros lados, en países subdesarrollados como la India. Eso les pasa ya, a nosotros nunca nos pasa, en Latinoamérica no pasa, en México no pasa. Pero la realidad es que esta es una herramienta que creo que es muy versátil, como ya habíamos comentado, como es una herramienta, ¿qué es lo que hace Jenkins como herramienta? Jenkins lo que nos hace es facilitarnos las tareas repetitivas del despliegue a producción. Y esto ha venido a ser como, de pronto parece una navaja suiza que cumple muchas funciones, pero realmente hace una sola tarea y la hace muy bien, que es consolidar cambios y desplegarlos en ambientes, en un ambiente ya sea de producción, de pruebas, de desarrollo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, pues básicamente para lo que sirve es que yo en proyectos de mediano alcance, quizás hasta en pequeños, ya empieza a notarse mucho eso. Yo, por ejemplo, te puedo platicar de mi side project, de las cosas que yo hago para mí o desarrollos propios. Yo ya empiezo a utilizar este tipo de herramientas porque a mí me facilita el despliegue de mis desarrollos y a mí eso me facilita el que para mí es más sencillo hacer un commit a mi branch y esperar a que me llegue la notificación de que ya se hizo mi despliegue, a tener que estarme conectando a la instancia remota, bajando mis cambios, echando a andar otra vez el servidor. Entonces, para esto sirve Jenkins, para poder automatizar toda esta parte del flujo de desarrollo, que en parte mucho tiempo lo han hecho los administradores de sistemas, ¿no? Los DevOps, que son los que están encargados de todo esto, que son los que configuran los servidores, que son quienes se encargan de ver que todo funcione en producción, que se reinicien los servidores de aplicaciones y cosas por el estilo. Entonces, Jenkins ha venido a ser como una herramienta que completa esto. Muchos, cuando era Hudson, muchos lo veían como una herramienta que quería como suplir, quitar a los DevOps, pero no, si bien estas herramientas te ayudan, no son mágicas, es decir, pasa a veces que se pierde la conexión a la base de datos, que no encuentra los archivos para hacer el despliegue, que cambió, que caducó un token, entonces ese tipo de cosas, pues realmente siempre tiene que haber supervisión humana en este sentido. Ya no requiere tanta atención y eso es lo padre, que te quita carga, ¿no? O sea, que para qué sirve Jenkins, para quitarte trabajo, básicamente. Entonces tú haces y te sirve mucho como para aprender y que como desarrolladores creo que también es importante saber cómo funcionan nuestros productos en producción. Nosotros necesitamos saber cuáles son las etapas que tiene que pasar nuestro producto para poder salir a producción, es decir, desde a qué base de datos se conecta,
qué configuración, tanto en hardware como en software, estamos utilizando para que nuestro producto jale, funcione. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando falla, nosotros como desarrolladores deberíamos de poder ser si no los primeros, al menos el segundo canal donde la gente se pueda comunicar con nosotros y nosotros podamos decirle, ¿sabes qué? A ver, revisa, pásame logs. Lo primero, si ya tienes implementado Jenkins, muéstrame el Jenkins. ¿Qué fue el último despliegue que se hizo? ¿Cuál fue el último cambio que se subió y por qué está tronando? Eso nos da visión. Y pues digo, ahora con la moda de que todo sea en la nube y que incluso ahora estamos utilizando tecnologías multinube, que tengo cosas en Amazon, que tengo cosas en Google, que tengo cosas en Azure, siempre estamos como un lugar para consolidar todas estas cosas. Jenkins nos puede ayudar a hacer este tipo de cosas. Es decir, Jenkins no solo puede correr en una instalación on-premise, es decir, dentro de servidores de infraestructura propia, que es como, digo, se entiende que hay muchas, muchas empresas hoy en día en México y creo que por lo menos en el mundo también, todavía hay muchas, muchas cosas que corren en infraestructura propia. Y Jenkins te puede ayudar tanto en infraestructura propia como en cosas en cómputo en la nube, en cloud computing, te sirve igual, aunque las tecnologías de cómputo en la nube como Amazon o como Google ya tienen herramientas para hacer esto, para emular esto, ¿cuáles son las diferencias, los pros, los contras? Bueno, en este caso contra Jenkins es como una solución en ese sentido hasta cierto punto, aunque no me gusta llamarlo genérica, si es genérica. Cumple un solo propósito, está estandarizada. Me gustaría más pensar, llevarlo a esa parte del pensamiento de que Jenkins es una herramienta que está estandarizada para hacer el despliegue de nuestras aplicaciones y automatizarlo. La ventaja que yo le veo a Jenkins contra cosas propietarias de diferentes proveedores, sobre todo de la nube, la ventaja que yo le veo es que, como es una herramienta open source, hay mucha información. Mucha gente ya ha tenido problemas que quizás cuando tú lo implementes te van a salir. Hay muchos plugins hechos, hay muchas implementaciones ya hechas y hay mucho material para poder aprender. Yo a lo que les invitaría es que lo instalen, lo prueban, lo rompan, porque se rompe, y sepan cómo volverlo a levantar, ¿no? En alguna ocasión nos pasó en un proyecto. El producto completo se cayó el Jenkins, entonces nadie sabía cómo levantarlo, ¿no? Tuvimos que esperar al administrador porque nadie nunca lo había levantado. Es una historia de un caso real, te puede pasar. Parece Entonces, real. te puede pasar y es importante que sepas, bueno, cómo se instala, cómo se configura. Por incrementar tus skills, ¿no? Ahorita como que la moda del desarrollo, vivimos basados en modas a veces, no deberíamos, pero es en la corriente, como que la moda es como hasta cierto punto especializarnos en diversas tareas y herramientas y estamos dejando como de lado tener un panorama general. Entonces, yo les invito a que lo instalen. No necesitas tener muchos conocimientos. Aquí dice que es de fácil instalación y realmente sí, es muy fácil instalar Jenkins con 5 o 6 comandos de Linux. Yo, por ejemplo, normalmente lo instalo en un Ubuntu. Digo, lo he instalado en CentOS, en Red Hat, en SUSE. Lo he instalado en un montón de herramientas. En montón de versiones, el que más me gusta y el más flexible es Ubuntu Server, porque hay mucha información, están como muy documentadas las cosas que te pueden salir en la instalación. Y digo, proveedores grandes de nube ya tienen como integraciones. Y es fácil instalarlo, realmente te puede tomar 10 minutos, 20 minutos cuando lo conoces. La primera vez puede que te tome, como cuando hiciste tu primera instalación en Linux, puede que rompas el servidor completo y lo tengas que volver a instalar. Pero ya aprendiste cómo funciona y por qué lo desarmaste. Y esas son las cosas interesantes que creo que me gustaría pues empezar. Lo otro es, ¿qué tareas cumple Jenkins? Jenkins lo que hace es integrarse, es una solución de despliegue de automatización
¿Y qué automatiza, ¿no? Pues lo que automatiza básicamente es que tú tengas tu código fuente en un repositorio, en una carpeta, donde tú quieras, y de ahí, cada vez que tú le digas a Jenkins, oye, tú vas a estar escuchando, yo te voy a mandar una alerta, un aviso, ya sea con un commit en mi branch del código fuente o algún tipo de notificación, yo te voy a avisar a ti, oye, estoy subiendo una nueva versión del código, por favor, compílala y despliégala en el ambiente que yo te indique. Es decir, yo puedo configurar producción, staging, QA, preproducción, pruebas, no sé, si tengo cosas híbridas, que se despliegue en un S3, que se levante una instancia en S2 y se configure y se haga todo el despliegue para que se corra el producto. Ahora, esto viene, hay muchas cosas que se están casando. Por ejemplo, no sé si tú has utilizado GitLab o sí, yo lo he visto mucho en GitLab. En GitHub he visto algunas implementaciones, pero yo lo que más he usado es en GitLab. Aquí se van automatizando cosas como de despliegue también, pero que se integran fuertemente con Jenkins o que puedes utilizar algunas otras soluciones. No sé si tú has visto algo de esto. Sí, por ejemplo, con Git, el famoso GitHub Actions, de las configuraciones de archivos ya YAML, ¿no? O Ajá, YAMLs. con YAML. Ándalo, Sí, YAML. sí. Ah. Bueno, este tipo de cosas simplemente son recetas de cocina, así lo podríamos ver, para fácil, que es una receta de cocina, pues una serie de pasos. Yo te voy a hacer el commit y lo primero que vas a hacer es prender la instancia del servidor. Lo segundo que vas a hacer es bajar todas las dependencias. Si necesitas una versión concreta de alguna librería, se la instala. Luego vas a ejecutar las pruebas. Si las pruebas no pasan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar con el despliegue o vas a mandar error, ¿no? Ese tipo de cosas las puedes hacer con Jenkins de una manera pues relativamente sencilla. Tiene, como todas las cosas, tiene su complejidad, pero no es tan complejo como pareciera ser. Digo, ahorita de pronto utilizamos muchos términos como rimbombantes y pareciera que eso nos marea, pero realmente es muy sencillo. Lo que estamos haciendo es lo mismo que se ha hecho todo el tiempo. Y los despliegues a producción, pues, ¿cuántos años tenemos haciéndolos? 15, 20 años, 30. Estamos simplificando la tarea, que es simplemente en lugar de tener que estar dependiendo concretamente de una persona y avisarle, oye, necesito que me hagas esto, le avisas a la herramienta lo hace por ti. Y cumple la diferencia contra las personas es que las máquinas no piensan, ¿no? Eso. Creo que está muy claro. Entonces, la máquina va a seguir la receta tal y como tú se la digas. Y si sale alguna cosa en medio, que no sepa cómo tratar o que se apague o que se desconecte, pues simplemente la máquina no piensa, te va a regresar un error y entonces ya tu labor como administrador es revisar qué está pasando. Y pues obviamente para esto necesitas saber cómo funciona la herramienta, cómo hace el despliegue, para poder saber dónde atacar el error, ¿no? Entonces, aunque es una herramienta de automatización, nada es automático en esta vida. Siempre hay que estarle echando un ojito ahí para ver qué puede pasar. ¿Qué puedes configurar en Jenkins? Pues alertas de todo tipo, ¿no? Desde envíos de correo, cuando se inicia la tarea de despliegue, cuando se terminan de correr las pruebas, cuando se hizo el despliegue a producción. Y no sé, pues si falla el build de la aplicación, igual que te avise. Entonces, ese tipo de cosas al principio parecieran sonar muy tediosas, pero créeme que te ayudan un montón. Y pues aquí lo que le voy a hacer es mostrarles un ejemplito. Estos, digo, obviamente, pues necesitaríamos como mucho más tiempo para poder hablar de todo, porque implementarlo no es difícil, pero sí tiene sus ratos. Aquí solo les estoy mostrando algunas configuraciones que se utilizan. ¿Qué puedo desplegar? Pues puedo desplegar aplicaciones en JavaScript, hechas con Node, cosas que se compilan con Webpack, aplicaciones hechas en Java, ya sean WAR, SEARs, deployments, simplificados con Spring Boot, que es un jar, bueno, que es un fat jar, aplicaciones en Ruby on Rails, cosas en Python. La verdad es que es agnóstico a la tecnología, al lenguaje, siempre y cuando pues haya soporte o algún plugin que te permita hacer el deploy y que no es tan complicado porque si te conectas al servidor, pues en el servidor le instalas todo lo que necesitas para hacer tu despliegue
y simplemente le pasas la receta de cocina. Entonces, esto a ti como desarrollador, ¿a qué te compromete? Pues a saber cómo funciona tu tecnología, ¿no? ¿Qué se instala, cómo se instala, qué se configura, cuándo se conecta, cómo se conecta? Y aquí simplemente tú le vas a decir, mira, estos son los pasos a seguir, los vas a ejecutar este y este. Simplemente esto, por eso, y yo creo que por eso es el loguito del sirviente, porque este solo te va a seguir y va a hacer lo que tú le digas, como tú se lo digas. No te va a cuestionar, simplemente lo va a hacer. Entonces, eso es como lo interesante de esta herramienta, y me gustaría saber si hasta aquí tienen alguna duda o quieren platicar de algo concretamente o de algo más específico. Ok, sí, justo ya hay algunas preguntas. Nos dice, aquí está, vamos, la primera. Nos pregunta Mario Marín, ¿esta herramienta corre bajo Windows? Yo no la he instalado en Windows, yo la he instalado en Linux nada más, pero necesitaría revisar. Lo más común es instalarla en Linux, porque es donde creo que corre. Corre con un sandbox de un Apache. Allá dentro de Jenkins hay un Apache. Entonces, cualquier cosa que soporte un Apache, yo creo que lo puedes montar. Por cuestiones de costos y de todo eso, siempre es mejor tenerlo en Linux, no pagar la licencia de Windows. Es Sí, luego correcto. esas licencias de Windows Server son caras, te las cobran por núcleo. Y aparte, este es un programa que difunde, perdón, promueve el uso y la difusión del software libre. Sí. Microsoft no nos ha hecho ningún pago, entonces mejor nada más promovemos software libre. Muy bien. Nos pregunta nuevamente Mario Marín, ¿cuáles son los requerimientos mínimos para poder instalarlo? Yo te puedo decir que lo he levantado en instancias de S2, de las T2 Micro, que traen 1 GB en RAM, 20 GB en disco duro, que necesitas pues 300 MB en disco duro, que aguante un Apache que son 500 MB, ¿no? Más o menos eso aguanta, eso levanta, 200, 300 MB en RAM, y ya aquí vas a necesitar más espacio en disco duro y más RAM en base a tus deployments. Y en base a los plugins que tú le vayas añadiendo. Como ya les comenté, Jenkins es una herramienta que funciona como una navaja suiza. Entonces, le vas poniendo, le vas quitando accesorios para que funcione de determinada manera. Y eso, pues, obviamente te cobra el costo o en memoria o en espacio en disco duro, ¿no? También es bueno no abusar tanto de los plugins porque se puede poner lento. Entonces ahí, como siempre, hay que tener las consideraciones adecuadas respecto a esto. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿qué diferencia hay entre Jenkins y Spinnaker? Ah, eso nunca lo he escuchado. No, no me suena. Pero contra otros, pues es. Ah, pues lo que yo te decía, o sea. Realmente son herramientas de automatización, no hay mucha diferencia, la diferencia es que unos funcionan de una manera, están casados con una tecnología, esas son como las diferencias más grandes. Al final, si cumplen la misma tarea que es hacer despliegue de aplicaciones, pues básicamente no hay diferencia, ¿no? La única diferencia es cómo funcionan, en qué están hechos, que eso es como de pronto no, nos llenamos de banderas a veces un poquito absurdas, ¿no? Ah, porque está hecho en Java es mejor. O porque está hecho en Node, ah, no sirve, JavaScript, ¿no? Pues no, no hay diferencia, ¿no? Mientras cumpla su tarea, te sirva, te funcione, úsalo, no te preocupes por si no te casas con esas cosas. Ok, muy buena respuesta. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿en qué servidores corre Jenkins? Como ya les había comentado, yo lo he ejecutado en varias distribuciones de Linux, Ubuntu Server, Red Hat, SUSE, en Mandriva nunca lo he instalado porque ni siquiera sé si todavía existe, pero en Red Hat, CentOS, que son como las más populares, en la IAM de Linux, también la de AWS, también la he instalado y la he puesto a funcionar. ¿Y sobre qué corre? Bueno, Jenkins está hecho en Java y corre sobre un Apache, ¿no? Esa es la tecnología, el core donde está hecho. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega nuevamente, ¿existe alguna herramienta para poder validar los YAML? ¿Los YAML? Sí, la misma herramienta.
Si han usado Python, ya me les va a hacer mucho sentido con el tema de la indentación, ¿no? Ya sabes que si no usas los tabs correctamente, va a tronar el archivo y no va a compilar. Esa es como la validación de estructura. De lógica, eso, yo no conozco una sola herramienta que valide la lógica. No, creo que ni los de AWS validan la lógica. Ni los de Google tampoco validan la lógica, eso ya queda de tu lado. Pero la estructura como en sí, la sintaxis, sí, ya la mayoría ya tiene validaciones de esas. Entonces, en cuanto subes el archivo y tiene una mala estructura, luego, luego va a reventar el build. O sea, ni siquiera te va a dejar empezar a hacerlo. Cuando le des ejecutar el job, va a reventar. Ok, muy bien. Nos pregunta, aquí ya se perdió la pregunta, aquí está. Nos pregunta Mario Marín, ¿se puede hacer deployment de aplicaciones escritas en .NET? Si está compilada y es un punto exe que hay que correr, probablemente sí. Si hay que compilarla y ejecutarla, la verdad yo nunca he hecho nada en .NET. Yo no trabajo con tecnologías .NET, entonces la verdad te mentiría si te dijera que sí sé cómo se hace. Pues sería cuestión como de buscarle y seguramente si funciona. Es que el problema ahí es Microsoft es especial con sus herramientas, ¿no? Digo, ahora Microsoft es el nuevo Google. Y Google es el nuevo Microsoft. Entonces, tú sí entendiste por qué. Sí. Ya, ya, Y ya dirían por ahí viejos, lobos de mar. entonces, como ahora Microsoft es el nuevo Google y es el chico buena onda, puede que ahora sea más amigable. La verdad, yo no trabajo con tecnologías.net, entonces ahí sí te mentiría, ni siquiera sé cómo se hace un despliegue en producción con algo hecho en C Sharp. No sé si tú hayas hecho algún deployment. Entonces, si quieres, platícame, si lo has hecho, platícame y te cuento si me suena, me suena coherente, si se puede hacer o no. Ok, ahí si nos puedes ayudar, Mario, para explicarlo, porque igual también no me ha tocado la bendición o la mala fortuna de trabajar con .NET. Muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿recomendarías el uso de GitHub Actions? Si te funciona, úsalo adelante. Si tú tienes todo como tu infraestructura, bueno, tu código fuente montado en GitHub y tienes GitHub Actions, pues es como nada más agregar una palomita, encenderlo, configurarlo y ver lo que funcione, ¿no? Bueno, úsalo, no te preocupes. Ahorita, el día de hoy, yo terminé una implementación con AWS Code Build para hacer unos despliegues en unos S3. Pude haber instalado un Jenkins y levantar una instancia de S2, pero digo, si ya está la herramienta, pues ¿para qué me voy a cansar dos veces, no? Siempre que aprendo cómo se hace de otra manera, mi recomendación es usa lo que te funcione. Si te funciona GitHub Actions, utilízalo. No tienes por qué descartarlo, decir o pensar que porque usas una u otra herramienta tiene más valor lo que haces. Lo importante al final, y eso no debemos de sacárnoslo de la mente, es que nosotros como desarrolladores lo que necesitamos es de liberar un producto, no casarnos con cómo lo hacemos. Entonces, si usamos X o Y, no importa, mientras funcione, te dé el rendimiento que tú necesitas o cubra las necesidades que tú tienes, no te preocupes por qué herramienta usas. Las herramientas son eso, solo son herramientas. No cambian el producto, no lo cambian. No cambian el cómo funciona tu producto. Entonces, no te preocupes por eso. Utilízalo, diviértete. Y si nos puedes compartir después cómo te fue con GitHub Actions, pues qué mejor, ¿no? Incrementamos conocimiento. Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí nos hace un comentario José Luis Chiquete, que le mandamos un abrazo, que estuvo con nosotros en el tercer meetup de GNU Linux Latino. Nos dice, Visual Studio Code tiene una extensión de YAML desarrollada por Red Hat. Ahora ahí nos podría ser útil para poder validar nuestros archivos de YAML. Nos pregunta Mario Marín, ¿utiliza mucho espacio o memoria? Pues lo que ocupa en arrancar el servidor, que son 200, 300, 400, hasta 500 megas. Yo honestamente te diría, por como yo lo he utilizado, con 500 megas, 1 giga en RAM, estás más que sobrado para las cosas. Aquí lo que tienes que ser consciente es que tú no estás haciendo
despliegues a producción y a pruebas cada 5 minutos. O no debería de ser el caso, ¿no? Digo, salvo que tus productos necesiten hacer ese tipo de deployment, de despliegues a producción o al ambiente que sea necesario, lo vas a utilizar, lo vas a ejecutar una vez al día, una vez cada semana. Entonces, también es un servidor al que yo no le pondría mucha infraestructura, salvo que fuera necesario para, por las tareas mismas del despliegue. Pero si no, te digo, puedes tener una instancia muy pequeñita, un servidor muy pequeñito, incluso podría correr hasta, lo podrías tener en tu máquina local si el despliegue lo haces a AWS, pues lo podrías prender que el día que te toca hacerte una máquina virtual, si lo vas a tener en Windows, hacerte una máquina virtual, configurarlo y prenderlo el día que lo ocupas. Y ya. O sea, Jenkins no necesita estar prendido todo el tiempo, es una herramienta nada más para ayudarte al despliegue. Ahí depende de cómo, y ahí depende de cómo lo quieras manejar, más que de si ocupa mucho o poca memoria. Lo que sí ocupa es espacio en disco duro cuando hacen los deployments, porque pues obviamente todos los archivos de configuración y todo se va cargando. Entonces, nada más es eso. Lo demás no importa. Ok, muy bien. Mira, ya nos contestó ahí Mario Marín. Nos dice, utilizamos el IIS donde desplegamos el producto. Es muy similar al generador de JARS de Java. Pues mientras te puedas conectar vía SSH a la instancia, porque finalmente un IIS pues lee una carpeta, ¿no? Entonces, mientras tú puedas hacer la copia de tu versión para despliegue en la carpeta, con eso es más que suficiente, porque realmente eso es lo que hace Jenkins. Baja el código, lo compila en el servidor donde tiene que compilarlo, se conecta. Ahí en el servidor donde se va a hacer el despliegue, se compila, se baja y se hace el copiado, se mueve a la carpeta donde necesitas moverlo y se hace el despliegue. Entonces, por como comentas cómo funciona el deployment, pues es igual. Nomás necesitas poderte conectar vía SSH. Ahora no he utilizado la última versión de, ¿cómo se llama? La shell de Windows. La Shell, PowerShell. PowerShell. PowerShell, bueno, PowerShell ya trae muchas integraciones con Linux. Te digo que ahora Microsoft es el nuevo Google. Entonces, yo creo que si te puedes conectar, eso nunca lo he probado, pero sería una apuesta interesante hacer una prueba de eso, ¿eh? Probar si puedes hacer, si puedes conectarte al Windows Shell desde Jenkins y puedes hacer un deployment. Pues digo, al final ya se vuelven comandos, de Linux, utilizas comandos de Linux y podrías hacerlos sin problemas. Le pasa la misma receta. Ahí, pues obviamente lo que tendrías que invertir es tiempo, ¿no? Para ver, para probarlo, para configurarlo. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿es posible usar Jenkins para liberación de aplicaciones hechas en Android o en iOS? No, para eso se utiliza Fastlane, que es una herramienta parecida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para iOS lo que tú necesitas hacer es compilar la aplicación, generar el IPA y subirlo a alguna herramienta que te permita distribuirlo. En este caso, digo, ¿cómo se llamaba la de Facebook antes de que la compraran? No, me acuerdo de Test Flight, me No, Test acuerdo. Flight es de Apple ahora. Y ese fue el muy, muy popular. Por eso los compraron los de Apple. No, ahora sí me agarraste de bajada. Me Bueno, quedo. no recuerdo cómo se llamaba ese servidor. Ese es uno de los pocos que se podían instalar on-premise. Está OneSignal, que te permite hacer distribución de aplicaciones. Está el de Firebase App Distribution. Y hay como dos o tres. Y está Fastlane, que te permiten eso. ¿Por qué? Porque el IPA se necesita instalar en el dispositivo y necesitas un certificado. Hay como una ruta de despliegue diferente, concretamente con las aplicaciones de iOS. Con las de Android, pues no hay mucho problema, generas el APK y lo podrías hacer en Jenkins, pero no sé si valdría tanto la pena. Porque digo, al final necesitas generar un APK, y el APK necesitas subirlo al App Distribution o alguna herramienta de estas que te permita distribuir la aplicación. Pero si no, pues puedes mandar el link del APK y decirlo, bueno,
pues ahí está en la pica, dale clic, descárgalo, instálalo. O sea, no hay complejidad en eso. Es que, o sea, lo puedes hacer, creo que sí lo puedes hacer, pero yo evaluaría si realmente vale la pena complicarse tanto para algo que es muy simple, ¿no? Podrías ponerle una carpeta de Dropbox el APK y que lo insta y que lo descarguen de ahí o en alguna herramienta de compartición de archivos, ¿no? En un Google Drive. Digo, si es un APK es muy sencillo. Ok, muy bien. Nos pregunta José Luis Chiquete, ¿qué stack de herramientas utilizas normalmente en tus pipelines? Yo normalmente utilizo lo que me funciona. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de en qué tecnología esté trabajando. Si estoy haciendo mobile, utilizo pues los stacks normales. Yo normalmente hago cosas nativas, ya sea para iOS o para Android. Siempre he sido enemigo de las cosas que te prometen que van a funcionar y no lo son. Pero, pues depende, ¿no? Si utilizo iOS, utilizo todas las herramientas del stack normal, ¿no? Para hacer mis despliegues, yo utilizo Firebase App Distribution. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Yo puedo utilizar Test Flight. El problema con Test Flight es que yo necesito que la primera vez que subo la aplicación, la valide Apple. Entonces, eso a mí me toma un día completo o dos. Entonces, a mí para la distribución, cuando yo estoy haciendo una entrega de un producto, 1 o 2 días, si yo necesito hacer pruebas, es mucho tiempo. Solo es eso. Yo creo que Test Flight funciona muy bien. Y para los usuarios de Apple es muy sencillo. Tú instalas tu aplicación de Test Flight desde el App Store, te mandan la invitación, le das clic al correo que te llega, lo abres en el teléfono y se instala. Se acabó el problema. Ese es el modo más sencillo de desplegarla. Para usar App Distribution, los de OneSignal y otras herramientas, necesitas instalar un certificado. Necesitan darte el Apple ID del producto, del dispositivo, porque se necesita registrar. Entonces, eso complica mucho la instalación para los usuarios comunes, porque al final, nosotros cuando hacemos una aplicación queremos que lo prueben nuestros usuarios. Entonces, a veces los usuarios no tienen el nivel de conocimiento técnico para decirle, oye, instálale una, te va a llegar un correo y instalas un certificado, y eso qué carajos es. ¿Me explico? Entonces eso complica mucho. Ajá, eso le complica la tarea al usuario. Entonces, si ya me estoy ahorrando 5 o 6 horas de desarrollo, pues no las quiero invertir explicándole al usuario cómo se hace esto, ¿no? Lo busco que sea la manera más sencilla. No, no es difícil, pero muchos usuarios, o sea, de pronto como que no humanizamos lo que hacemos, ¿no? Lo deshumanizamos en muchos sentidos. Entonces, para nosotros es bien práctico. Ah, ya hice toda mi implementación en algún super despliegue y luego el usuario no puede instalarlo porque no entiende qué rayos hay que hacer. Entonces, pues tampoco sirve, no aporta valor. Entonces, y si es iOS, yo preferiría utilizar Test Flight. Por el tema del tiempo, utilizo App Distribution porque se me hace muy sencillo. Creo que ellos han simplificado mucho los pasitos. Pero aún así necesitas, por ejemplo, si usas App Distribution, necesitas subirle al menos 2 releases primero, antes de que el usuario lo pueda utilizar. Porque en el primero te va a regresar el Apple ID del dispositivo. Entonces, ya lo instalas, generas otro build, lo vuelves a subir y ya lo puedes instalar. Entonces, es como los pasitos extras que hay que hacer porque pues pagas el precio, ¿no? De no tener el Apple ID. Yo te invitaría a que le preguntes a cuántos de los que nos están escuchando, cuántos saben el Apple ID de su device, ¿no? El UDD ID, perdón. O sea, ¿cuántos se lo saben? Ajá, el UDD ID. ¿Cuántos se lo saben, no? De ahí es bien fácil sacarlo del iTunes, pero a ver cuántos se lo saben, ¿no? ¿Cuántos saben cómo se hace? Y Y otra, son. y ya no existe iTunes, esa es la otra. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo se nota que ya no estoy haciendo casi iOS, carajo? Se ve que no, estimado. No, bueno, Sí. eso es lo bueno de seguir pegándole a la pelota, ¿no? No, 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 es broma. Muy bien. Nos pregunta Ricardo Cadena, ¿cuál ha sido para ti el proyecto que más te ha ayudado Jenkins en su implementación? Ah, tuvimos uno hace, antes de llegar a la liga, tuvimos uno hace 3 años y ahí hacemos un despliegue a una granja de servidores. Bueno, tenemos que desplegarlo en un clúster. Entonces, eso a mano, pues implicaba que había que conectarse a cada servidor
y estar haciendo el deployment continuo y ese tipo de cosas. Y pues, ¿qué te gusta? Un despliegue a producción duraba 1 hora, 1 hora 40, porque burocracia. Y había que esperarse. Entonces, cuando implementamos, en ese momento todavía era Hudson, pues cuando implementamos Hudson lo hacía en 25 minutos. Entonces, sí, y digo, de todos modos la ventana era de 2, 3 horas, pero pues ya lo dejábamos corriendo y íbamos a cenar. Entonces, ese ha sido como, y me ha servido mucho en todos los proyectos ahorita que estoy haciendo de web. Para mobile casi no lo utilizo porque creo que es lo que te digo, o sea, creo que complica más de lo que yo lo necesito. No dudo que no funcione y funciona bien también Fastlane, pero creo que es como que yo no le veo mucho sentido, pero es mi perspectiva. Entonces yo prefiero hacer como esas cosas a mano porque luego surgen cosas raras o no le gusta algo a Apple y hay que estar revisando. Entonces yo soy muy, como muy, muy delicado para, bueno, me clavo mucho en ver que se haga bien para que no me estén regresando las cosas. Entonces, para mover casi no utilizo, pero para casi todas las cosas que hago, ya sea web, ya sea con nube híbrida o on-premise, o sea, instalaciones propias, lo utilizo si puedo, si tengo la ventaja o a mí me piden un consejo, yo lo recomendaría. Y aunque hagas despliegues pequeños, creo que es algo que te ayuda mucho porque te quita verbosidad, ¿no? O sea, aunque tú no lo creas, el que tengo que estar, por ejemplo, ahorita, que es como la moda de la nube, el que yo tenga que estar buscando la carpeta donde dejé el archivo para firmarme y conectarme al SSH, o tenga que estar abriendo el archivo, bajando los cambios a mano, haciendo una tarea repetitiva, ¿qué te gusta? Son 15, 20 minutos, a darle un botonazo, merge request y esperar a que llegue el correo. Vámonos. Vámonos, ¿no? O sea, esa es la única ventaja. Si falla, pues yo ya tengo que revisar. Pero esa es como la ventaja. ¿Qué te ayuda? Pues te quita, te da tiempo, te da tiempo para hacer otras cosas. Aunque sea revisar tu Facebook o mandar un WhatsApp. Okay, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, en tu experiencia, ¿qué lenguaje de programación se adapta mejor para utilizar Jenkins? Jenkins es agnóstico porque como tú te conectas al servidor donde vas a hacer el despliegue, puedes utilizar Go, Python, Node. Yo lo he utilizado, yo te platico de los que he utilizado, Java, Node, Webpack, bueno, que al final es JavaScript, ¿qué más he utilizado? Python, Ruby on Rails. Entonces, te sirve. En Elixir nunca he usado un deployment con Elixir. Luego algún día lo apuntaré, lo voy a apuntar y algún día haré una prueba con Elixir. Que debe ser casi lo mismo. Entonces, pues es agnóstico al lenguaje. Mientras haya un plugin o le puedas pasar los comandos concretos directos al Jenkins, con eso es más que suficiente. Ok, muy bien. Nos pregunta José Luis Chiquete, ¿usas algún repositorio de artefactos en el proceso de CI/CD? Yo no, pero he visto Ansible y cosas por el estilo. Yo concretamente porque no he tenido la necesidad. Pero digo, ahí están las integraciones. He visto muchísimos ejemplos de integraciones con Ansible para hacer cosas concretas, pero yo concretamente nunca los he utilizado. Porque creo que, o sea, yo insisto en simplificamos las cosas, ¿no? No tenemos por qué reinventar la rueda. Las herramientas están para facilitarnos las tareas, no para que las complicamos y no vendamos ideas como de, ah, porque puse 30 o 20 implementaciones, es mejor mi despliegue. Entonces, si lo puedes hacer en 3 pasos, hazlo en 3 pasos. Ok. Nos pregunta nuevamente Fátima Palacios, ¿has usado App Center de Microsoft para publicar aplicaciones? Sí, y la verdad es que es horrible. Es horrible, horrible, horrible. Lo he utilizado 2 o 3 veces y es horrible, así de. No, no me gusta quejarme de las herramientas de Microsoft, ¿verdad? Pero, porque, por ejemplo, ahora que sacaron Visual Studio Code, yo te puedo decir que mucho tiempo utilicé Visual Studio Code hasta que vi cómo sangra mi memoria RAM. Entonces, pero he utilizado App Center y a mí no me gusta. La verdad es que las soluciones de Microsoft creo que todavía les falta madurarlas
en el tema de usabilidad, lo que te comento. O sea, creo que de pronto como que complican las cosas que deberían de ser simples, ¿no? Tengo que ir a 30 ventanas, hacer 80 paseos por toda la interfaz para poder hacer algo que Google se hace 4 clics, que en Amazon se hacen 6 clics, ¿me explico? Entonces, por eso no me gusta, o sea, porque creo que te quita tiempo y es tiempo innecesario. Ok, muy, muy, muy buena respuesta. Pues listo, por el momento, en lo que van llegando más preguntas, po podemos continuar, estimado Josué. Ok, pues aquí pues creo que ya platicamos de todo lo interesante. No sé si hasta aquí quisieras que viéramos algo más o que platicáramos de las cosas. Yo te platico, las integraciones que yo he hecho ahorita, sobre todo con Jenkins, es traer mis repositorios, compilarlos y subirlos ya sea en despliegues AS3 o porque pues ahorita estoy haciendo cosas como de front. Y pues las aplicaciones que tengo se despliegan en archivos estáticos, entonces hacer cosas con soluciones que apuntan hacia S3 o algún servidor de archivos estáticos como un Apache, pues son las cosas que he utilizado últimamente. He puesto APIs en producción y esas ya son cosas como un poquito más complejas donde necesito bajar los cambios y sincronizar las cajas y todo esto. Esas son como las cosas que he estado haciendo. Les hemos integrado herramientas como Sonar para el aseguramiento de la calidad del código y que luego esos en algunos proyectos han sido un disparo en el pie porque cuando el Sonar no está bien configurado te marca muchos errores como de sintaxis, porque hizo un salto de línea y el punto y coma quedó abajo, te marca error, ¿no? Y te empieza a marcar un 800.000 warnings y ya que lo revisas no todos son warnings. Entonces, tengan cuidado con las herramientas que integran, no se disparen en el pie. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que antes de eso me acaba de llegar un par de preguntas más. La primera es de Jonathan Cruz. Nos pregunta, ¿cómo puedo iniciar mi primer proyecto con Jenkins? Fácil, googléalo, hay un ejemplo en GitHub de cómo hacer un despliegue. Digo, ahí depende de qué tecnología utilices. Mi recomendación es, ahorita la moda es usar Docker también, ¿no? Docker hasta en la sopa, ¿no? Para los despliegues. Entonces, hay una imagen de Docker de Jenkins ya preconfigurada, preinstalada, que la arrancas y ya tiene Jenkins configurado y todo, te logueas. Lo actualizas y ya lo puedes utilizar. Mi sugerencia es hacer una máquina virtual, instálale Jenkins. Hay un tutorial de DigitalOcean. Luego, por aquí, si quieres, te paso el link y lo dejamos por ahí en las notas de la emisión. Y es muy fácil seguirlo. Y hay muchísima información para empezar. Puedes hacer un despliegue sencillito y después nada más le vas añadiendo más cosas y más cosas. No sé, que te mande notificaciones por correo, que hagas un bot en Telegram y que te avisa en el Telegram, ¿no? Oye, ya se hizo el despliegue, inicia el despliegue, se acabó el despliegue. No sé, si usan Slack, bueno, pues integraciones con Slack. Mil cosas que se pueden hacer. Ok, muy bien. No, nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿es posible usar Sonar en proyectos de React? Pues mientras sea compatible, yo creo que sí. Yo personalmente no utilizo React, entonces no sabría decirte. Yo uso Vue y a Vue ya le pusimos Sonar. Entonces, pues digo, pues si son tecnologías parecidas, similares, creo que se podría. Si no, para JavaScript hay un montón de linters que validan el código, que validan sintaxis, uso correcto de métricas y todo, y cosas por el estilo. Por cierto, Visual Studio Code tiene un muy buen plugin para ese tipo de cosas. Creo que por ahí ya los has utilizado, los linters de Visual Studio Code para JavaScript. Algunos, el S-Lint, el S-Lint 7. Y creo que son muy, muy buenos. Entonces, digo, ahí ya depende de que, pues, como equipo de desarrollo, te pongas de acuerdo con el team leader y todos utilicen el mismo linter.
Y con eso creo que lo puedes hacer y no necesitas como meter una herramienta como Sonar, que es instalar el servidor de Sonar y hacer otras cosas. Creo que mientras más práctico puedas hacer, más te funciona. Ok. Nos dice Gabriela Figueroa, ¿podemos ver algún demo en vivo de una app, por ejemplo, escrita en Node.js? La verdad no tengo ninguna hecha en este momento y las del trabajo no te las puedo mostrar por obvias razones. Porque No, no, no te las puedo mostrar porque pues al final es parte de mi responsabilidad como desarrollador. Pero mira, si me alcanza el tiempo antes que acabe el año, hago un videíto de cómo se hace uno y te lo comparto y si quieres por ahí lo pasamos. Ok, ya quedó ahí el compromiso del buen Josué para un video en vivo. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Aquí está. Nos dice Ramón Ruiz Díaz, ¿qué sucede si mi proyecto falla? ¿Hay forma de agregar algún tipo de alarmas? Sí, muchísimas. Puedes agregar notificaciones de correo. Hay un plugin en Jenkins para mandar correo. Lo que te decía, puedes usar Telegram, mensajes de SMS. Si no sé, por ejemplo, si utilizas AWS o alguna solución que envíe mensajes de SMS como Twilio o alguna de esas de muchas que hay, lo puedes integrar y puedes hacer que te mande un SMS o un correo. O en el Slack que te notifique de si se hizo bien o mal el despliegue, en Telegram que el chatbot te avise. La onda nomás es como que te funciona a ti y puedes utilizarlo. Hay muchas maneras. Normalmente yo lo que hago es configurar para que me mande un correo, porque en el correo viene el link al log. Entonces, como que es más práctico. A mí se me hace más práctico. Digo, al chatbot le puedes mandar eso, pero a veces las integraciones están limitadas en cantidad de caracteres. Entonces, a veces las URLs son largas y estar utilizando un acortador te quita tiempo porque, pues, en lo que la convierte y en lo que esperas a que te la regrese, Feedlit, gracias. Sea, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Eso pareciera que no, pero quita tiempo. Por un SMS ya ni te digo. 255 caracteres y se corta el SMS y no hay a dónde jalar, ¿eh? Ahí sí. Y en una notificación, pues es casi lo mismo. Entonces, mi favorito es el correo, aunque pareciera el más arcaico, mi favorito es el correo por eso. Okay. Justo nos acaba de preguntar Gabriela Figueroa, ¿qué recomiendas para hacer notificaciones dentro de un team? ¿Slack, Telegram? Lo que a ti te permite tener visibilidad y que no sea un mensaje que vayas a ignorar. Eso haría yo. Si tú dices la herramienta estándar es Slack, haz una integración con Slack. Si la estándar es Telegram, pues haz Telegram. Lo que yo haría es como usar niveles de severidad. Es decir, lo que yo haría es mandar un correo para cuando se hacen los despliegues correcta o incorrectamente. Luego, dependiendo del ambiente. Eso es configurable. Entonces, si ocurre un error al hacer un despliegue a producción, es como el nivel más alto, ¿no? Para mí. Entonces, yo ahí qué haría, mando correo, Slack, un bot, un SMS, porque necesito que alguien atienda esto ya. Porque cuando hay un error en un despliegue a producción, ahí sí hay problemas. Para los demás, pues, puedes utilizar el que más te convenga. Y el que te pongas de acuerdo, te digo, o sea, la idea no es que te esté fastidiando, ¿no? Y lo repito, o sea, yo creo que despliegues a producción no haces a cada rato. A lo mejor apruebas dos veces al día. ¿Cuántos despliegues has hecho tú en un proyecto normal? O sea, que tú se lo pases al cliente. No que tú pruebes en tu máquina, porque pruebas en tu máquina local, pero que tú se lo pases al cliente. ¿Cuántas veces haces un despliegue? ¿Dos, tres veces al día? ¿Cuatro, cinco? No, ¿Haces uno, dos? yo dos, uno o dos máximo, ¿no? Como Ajá, es. en un día, en un buen día, en un día de mucho trabajo, ¿no? Es correcto. Entonces, pues yo haría eso. O sea, si es ambiente de pruebas,
mando correo o lo que habíamos seleccionado y ya, o sea, porque imagínate, o sea, ya recibimos un montón de, o sea, estamos invadidos de notificaciones todo el tiempo, como para andar ignorando otra notificación más. Esa es la frase de la noche, para andar ignorando más notificaciones. Para decir, ah, es el chatbot a la goma. Ya se acabó mi turno. Sí. Al Product Owner no creo que le guste mucho la respuesta, pero no, bueno. Diría Martinoli, no, bueno, ¿de qué nos vamos a disfrazar? Muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿Jenkins me sirve para hacer TDD en mi software? No, porque Jenkins no hace pruebas. Jenkins Okay. hace automatización de despliegues. El TDD es hacer pruebas antes del desarrollo. Pues para eso hay otras herramientas. ¿Alguna que la recomiendes aprovechando ahí el... Yo la verdad te digo una cosa, yo no, depende del lenguaje. Ahí sí hay como muchas herramientas para buscarle. Yo para TDD en iOS he utilizado pues las que trae de default. Para Node nunca he hecho TDD y para Java la verdad es que tampoco nunca he hecho TDD. He utilizado JUnit, que es como lo más habitual, y ya no he utilizado más herramientas porque son cosas muy estándares. Entonces, y con la experiencia, la verdad es que a veces ya lo haces y te ayuda un montón para probar algunos escenarios. Es válido hacerlo, pero ya depende de tu experiencia y de cómo te acomodes. Yo TDD casi no lo utilizo porque a veces siento que te quita tiempo, no que no sea valioso utilizarlo, pero yo siento que te quita tiempo, entonces prefiero utilizar otras estrategias, preguntar ante la duda, eso yo hago mucho, pregunto, 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 hasta que a mí no me quedan dudas, entonces es cuando empiezo a tirar código y a veces inviertes más tiempo en eso. Entonces, y con TDD he hecho muy poquitos proyectos. Aquí en México no sé qué tan popular sea. Digo, debería de ser una tendencia, pero no, yo no he visto muchos desarrollos que tengan TDD. No sé si tú lo has usado. Ok, muy bien. Perfecto. Nos pregunta Ricardo Salazar. A ver, ¿cómo? Déjame leer. Allá, ahí está. Nos dice Ricardo Salazar, en esta parte del proyecto, ¿puede ser útil implementar Jenkins para justificar atrasos? No, ¿qué tiene que ver eso? No. Para empezar, ¿en qué parte del proyecto? O sea, si ya estás atrasado, hay algo mal, o en definición, o en estimación de esfuerzo, o en subestimación de tareas, que es algo que pasa mucho, que de pronto decimos, ah, un login nos va a tomar 10 minutos, y luego ves que la base de datos no coincide, que tienes que ponerle validaciones al code, que tienes que autentificar tokens, entonces ya no es de 10 minutos. El desarrollo en sí siempre es complejo, siempre tiene sus particularidades, y justificar atrasos, pues depende de qué quieres justificar. Pues puedes instalar 800 herramientas y justificar que no avanzaste porque estabas configurando el ambiente de despliegue, pero pues es que al final al cliente final eso no le importa. O sea, el cliente quiere ver su producto funcionando, no le importa si tú haces 800 malabares, el cliente quiere ver el producto funcionando, no le interesa cuántos test tuviste que haber pasado para poderlo desplegar en producción, el cliente solo lo quiere ver funcionando. Y si cuando el cliente lo usa no funciona, también es una basura, ¿no? Okay. Entonces, Muy justificar atrasos por instalar herramientas no creo que sea una buena estrategia. a menos que sea el de ¿cómo se llama? El de infraestructura, que no podía a lo mejor instalarlo. Eso podría ser la justificación. Pero ni así lo usaría. Pues, bájate una imagen de Docker, amigo, una máquina virtual. No sé, no creo que sea una justificación válida instalar una herramienta. A lo mejor la adopción, la evangelización para el uso de la herramienta, a lo mejor eso podría comprar, yo te la compraría, pero híjole, la verdad es que me va a dejar un mal sabor de boca y no te voy a creer mucho, lo voy a dudar. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios nuevamente, ¿sirve para desplegar apps monolíticas o microservicios Jenkins? Sí.
Porque te sirve para cualquier proyecto. Yo he hecho despliegues con Spring Boot, que son para hacer microservicios, sin ningún problema. Generas el FabJar y se despliega y le dices cómo quieres que lo corra ya. En otras cosas, como en Go, creo que también se puede. No tiene problema con eso. Como ya les comenté, es agnóstico al lenguaje y a la tecnología. Mientras se pueda compilar, le puedas pasar comandos de compilación, puedes desplegar casi cualquier cosa. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega Díaz, ¿quién debería administrar el Jenkins dentro de un equipo de trabajo? Yo se lo delegaría al líder de desarrollo. Ok. ¿Por qué? Porque él es el responsable de los avances del proyecto y porque si algo falla o alguien le mueve, la primera cabeza a la que van a querer hacer rodar es a ti. Entonces, si tu cabeza va a rodar, al menos tienes que saber por qué te la quieren cortar, ¿no? Yo haría eso. Si no, mira, yo en algunos desarrollos que he hecho de freelance, lo que hago es ponerlo y todos somos responsables de la herramienta. Es decir, ahí todos nos involucramos. Creo que es una práctica buena. Si nunca lo has usado y lo vas a implementar, yo creo que debes de involucrar a todos los que hagan el desarrollo, todos, absolutamente a todos, a que sepan cómo funciona, cómo se prende, cómo se apaga, de dónde se buscan los logs, incluso si el Jenkins se cae, cómo se buscan los logs. Todo el team debería de saber hacer eso. Porque no puedes depender de una sola persona. ¿Qué pasa si te mueres y tú eres el único que tiene los accesos a Jenkins? Entonces, Se no, llamaba. no. Sí, ya se acabó, ¿no? O si te roban tu máquina y nada más ahí estaban los accesos. Entonces, yo haría eso. Creo que colaborar al final, pues esa es como la misión de estas herramientas y de todas, ¿no? A que todo el equipo esté involucrado. No, no porque tú seas front, no, 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 no te exime de que no sepas cómo funciona, ¿no? Al menos de cómo saber levantarlo y buscar los errores. O de que si te dicen, oye, haz tú el despliegue, pues lo hagas, ¿no? O sea, al final la herramienta no te va a morder. Y lo peor que podría pasar es que lo tires. Eso es como el peor escenario, que tires el servidor de Jenkins, que sería realmente muy complicado. Pero ese sería el peor escenario. Pierdan el miedo a romper cosas mientras no las estén liberando a producción. Ok, muy buen punto. Una pregunta más de Mario Marín. Nos dice, ¿Jenkins podría automatizar los backups de una base de datos? Si es MySQL o Postgres, creo que sí. No sé si. Pues sí, porque puedes hacer el export del archivo. Y lo puedes subir a cualquier otro lado. Ahí lo que necesitarías hacer, y no sé si Jenkins te serviría tanto, porque quizás podrías hacer un cron job y pues creo que es una solución más simple y más rápida, ¿no? O sea, en el cron job puedes hacer todo. Todo lo que vas a hacer en Jenkins lo puedes hacer con el cron job y creo que es más rápido. Pero de que se puede, pues se puede. La pregunta es si vale la pena. Ok, muy bien. Perfecto, Josué. Pues por el momento parece que las preguntas han acabado. Vamos a esperar a ver si llega alguna otra de parte de nuestro público que nos está viendo esta noche del B-Top número 25. No sé si quieras agregar algo más, Josué, en lo que llegan más preguntas. Pues de mi parte creo que sería todo, lo mismo que vengo comentando desde el principio, pierdan el miedo al desarrollo, pierdan el miedo a conocer herramientas nuevas, no, no, no se preocupen, pregunten, tengan dudas, cuando alguien les diga esto es la tecnología, que es la panacea, dúdenlo y cuestiónense si realmente lo es, eso creo que te ayuda mucho como desarrollador a crecer. Porque mientras tú te mantengas preguntándote y cuestionándote todo, no vas a dejar de aprender. Y eso es algo que en este mercado es muy valioso, no dejar de aprender nunca. Ok, tienes Ah. toda la razón. Digo, aunque no te guste, digo, a mí las cosas que menos me gusta es hacer cosas de base de datos y por ahí hemos aprendido a hacer normalizaciones y como dicen, backups a base de datos. Y revisar queries y cosas por el estilo, ver cómo se instala el servidor de la base de datos y cómo se configura. No son cosas que me gusten mucho, pero que te ayudan porque después
son herramientas que te sirven. Entonces, todo el conocimiento siempre debería ser bien recibido. Ok, muy buen punto. Muy bien. Nos hace aquí una pregunta, Mario Marín. ¿Hay vacantes en la Liga MX para trabajar con? Esa no te la puedo contestar. A lo mejor sabes el número de la del área. Mándame un Twitter y vemos, ¿no? Platicamos. Ahí platicamos de qué posibilidades hay. Ahora sí que depende, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí ya lo saben. Manden un tweet a Josué HR-bajo. Ahí para que puedan contactar a nuestro querido amigo Josué. Y les comenten más. A lo mejor una vez terminan al lado de él y de don. No, uno nunca sabe. Sí, la vida da muchas vueltas y este mundo de desarrollo no es tan grande como uno cree. Totalmente de acuerdo. Así es. Muy bien, pues vamos a esperar en lo que llega alguna pregunta más por parte de nuestro público conocedor de esta noche. Pero en lo que esto sucede, vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Listo, sí, si no, no nos pagan la quincena de esta. La Sí, que nos manden los créditos para el AWS o para comprarnos una tarjeta de regalo. Así es. Pues muy bien, este programa, como ustedes lo saben, es patrocinado por nuestros amigos de Cielo Rojo, productos a un precio justo. Josué, ¿te gustan las tlayudas, el mezcal, por ejemplo, con un chocolate? No, no sé. Fíjate que sí tengo ganas de comerme una tlayuda, ya le traigo ganas a una tlayuda con tasajo. Ah, pues ahí está. Pues nuestros amigos de Cielo Rojo traen para ti y para todos nuestros amigos del Meetup de GNU Linux Latino la posibilidad de poder adquirir hasta la comodidad de tu hogar queso Oaxaca, mole, mezcal, chocolate, tlayudas, cacao, chapulines y un sinfín más de productos a los mejores precios. Puedes encontrarlos y hacer tus pedidos en Telegram y en Facebook en Productos Cielo Rojo. Ahí pueden ustedes tomarlo en cuenta. Y por Black Friday nos comentan que hay promoción en tequila y en mezcal. Así que Pues basta, basta. córranle que antes de que les llegue la ley seca, Correcto. antes de que los alcance la ley seca, corran, Es correcto. corran, Súrdanse porque se acaba. súrtanse. Pero el programa también, aquí ustedes ya lo vieron, ahí pueden ustedes hacer válido su descuento. Muy bien, pues ahí está. Pues en lo que parece que no hay más preguntas, vamos a pasar al momento más alegre del día. Nada más que déjame ver dónde lo dejó el becario. ¿Cómo son los becarios? Sí. Día. Bueno, todos somos becarios, todos fuimos becarios. Solo que tenemos un sueldo diferente. Algunos becarios ya no nos dejan dormir. Y otros becarios tienen horario de salida después de 4 horas, ¿no? Sí. Ah, qué vida aquella de los becarios, caramba. A veces, cómo se extraña. Ahora que lo pienso, ¿por qué dejé de ser becario, no? En efecto, ¿por qué dejé de ser becario? ¿Por qué me gusta complicarme la vida? Así pasa, como dirían por ahí, por aquello del bendito dinero. Las cosas que hace uno para tragar. Y lo mismo que dice mi Esteban Arce. No, bueno, pues muy bien, mi querido Josué. Pues el día de hoy estamos más que agradecidos, Josué, contigo por haber participado con nosotros esta noche en el Meetup número 25, ya 25 programas, Josué. La hemos pasado bastante bien. Y el día de hoy has estado en una participación muy, muy destacada e importante, platicándonos acerca de la automatización de proyectos con Jenkins. La verdad es que hemos aprendido hoy bastante y quedamos con la promesa, que por ahí ya nos la hizo, el hacer un video en vivo para poder ver temas de un proyecto con Jenkins. Así que Sí, ya lo en saben. cuanto haya tiempo, Cuando haya tiempo, antes de que se acabe el lo año. hacemos. Sí.
Si nos alcanza el tiempo antes de que acabe el año, lo hacemos con mucho gusto. Pues el 2020 parece que ya se va a acabar, pero ahí vamos, todavía queda Todavía 33. nos quedan 33 días o algo así. 34 ya. Okay, 34 días, pues ahí le echamos ganas y lo organizamos. Eso es todo. Muy bien, Josué. Pues, Josué, antes de terminar el programa, no sé si deseas agregar algún último consejo, algo que le sea útil a todos nuestros televidentes de esta noche del Meetup de GNU Linux Latino. Pues lo mismo que he dicho, creo ya desde el principio, aprendan, no dejen de aprender esto. Este es más que un negocio, es una profesión muy interesante. Creo que te permite aprender mucho de diversos negocios y eso está bien chido. Aprendan del negocio, más que aprender de la tecnología, aprendan del negocio, porque eso a ustedes como desarrolladores les va a dar mucha visión de cómo resolver los problemas y por qué los problemas se resuelven de X o de Y manera. Yo creo que es muy importante que tú como desarrollador te involucres en conocer cómo funciona el negocio para el que le estás resolviendo el problema. No que solo te preocupes por escribir código, porque el código al final es lo de menos. Yo te diría que es lo de menos. Lo importante es que resuelvas. A nosotros nos pagan por resolver problemas, no por escribir código. El código lo puedes copiar de cualquier lado, siempre y cuando sepas qué está haciendo y cómo funciona y si se descompone, cómo moverle. Eso es lo más importante. Y pues ya, agradecerte por la invitación. La verdad es que me la pasé muy divertido. Me divertí mucho. Espero que la poquita experiencia que tengo, les pueda servir de algo y es un gusto poder compartir. No, qué bueno, eso fue lo importante, Josué. Ha sido bueno que esta noche te la has pasado bastante bien en el programa. Y decirte también que el programa, digo, además, obviamente, además de que ya quedó el compromiso, el programa aquí es tu casa. Cuando gustes regresar, aquí Gracias. te estaremos esperando. Que no sea la Okay. primera, más bien que sea la primera, pero que no sea la última. Vale, me parece muy bien. Muy bien. Nos preguntan, Josué, ¿dónde te localizan en caso de querer tener un autógrafo o algo por el estilo? En el Twitter. Mándame un tweet y ahí nos ponemos de acuerdo. Ok, entonces tu Twitter es arroba Josué HR-bajo, ¿verdad? Sí, porque si no luego me critican si pongo cosas en inglés o en otro lenguaje. Me tachan de malinchista, tengo más México plasmado en la piel y en la cara que nada, pero bueno. Y orgullosamente desde la tierra del gran Nezahualcóyotl, así Oh, que sí, de Nesa para el mundo. esta palabra desde Nesa para el mundo. Este programa en vivo y en directo desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Nos mandan pues nos van bueno, nos mandan saludos, dicen saludos desde Ixtapaluca, saludos Ándale. desde Guatemala. Ah, muy bien, saludos Oh, hasta mira, nuestros amigos Así chapines. es. Saludos desde Atlacomulco, la tierra del expresidente Cuapetón. Cuapetón, ya no recuerdo. Qué buenos recuerdos te trajo, ¿eh? No, 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 que. ¿Cómo dice? Bien firmes con mi cabecita de algodón, nuestro querido Ah, presidente. así lo vamos a dejar porque meternos en política es meterse en camisa de once varas y no queremos generar conflictos de intereses de ningún tipo. Es correcto. Nos dice Mario Marín, arriba las Chivas. Ah, vaya, vaya. Esperemos que mañana puedan clasificar. Bueno, ahí esperemos que sí, nos digan que sí. Y ahí pueden poner sus pronósticos, cuánto va a quedar el partido también. Sí, ¿Qué más? sí. ¿Cuánto queda mañana, mi estimado Josué? Híjole, es que el fútbol es de momentos, depende de cómo salga. Ahora sí que depende de cómo salgan ahí. De verdad he visto partidos muy buenos que han dado. Yo creo que vienen como a la alza, pero quién sabe. O sea, el América en su estadio es complicado, es un equipo complicado. Yo no me confiaría, entonces, pronóstico reservado. Llevamos una pequeña ventaja.
Me preocupa que sepan manejar la ventaja. Es que tú crees que eso sí me preocupa. Que creo que al equipo todavía le falta saber manejar ventajas. Creo que funcionan mejor cuando están contra la pared o cuando se sienten presionados, pero ya veremos, esperemos clasificar. Ahí está, bueno, ya uno de los aficionados sí confía en su equipo y vamos a ver. Para los que nos visitan desde otro país, el América Chivas es el clásico de clásicos acá en el país, impuesto por una televisora, pero es otro tema, pero es como el Boca River, ¿no? Allá en Argentina, como el Barça contra el Real Madrid, allá en España. Entonces, para que más o menos vayan ahí poniéndolo y con sus equipos digan, ah, este es con este. Ahí para que más o menos lo vayan poniendo. Nos dice Freddy Cocón, excelente, muy buen meetup. Saludos a todos, saludos Freddy. Saludos, Freddy. Nos saludan Leonardo Jiménez, caluroso saludo desde Cartagena, Colombia. Saludos Oh, hasta. mira. O sea que va a estar bueno. Saúl Huerta nos saluda desde Puebla. Y Jonathan Eric Hernández desde la UTIM Puebla. Pues ahí Oh, está. muchas gracias. Es un gusto estar hasta por allá. Hace unos días también decíamos llegamos a España. Y pues bueno, ya estamos en más países. Hoy llegamos a Uruguay. Por ahí nos escribieron desde Uruguay. Un Qué saludo bien. a nuestros hermanos de Los Sudamérica. A los charrúas. charrúas, es correcto. Tú sí estudiaste geografía, no como Yair. No, es que hay un programa, si no me crees, velo. Que Jair dijo un error, es un programa en vivo, entonces se puso muy bueno. Okay. No, bueno, pues listo. Josué, es un gusto haber estado contigo compartiendo esta noche el Meetup número 25. Gracias, Josué, y es un gusto, será un gusto, perdón, volver a verte por acá en un nuevo programa. Claro, cuanto se pueda y tengamos oportunidad, aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias y saludos a todos. Muy bien, y a todos ustedes los que nos vieron esta noche del 27 de noviembre del 2020, muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes en esta ya hora 20, parece que empezamos hace unos minutos y la hemos pasado bastante bien. Hoy aprendimos mucho sobre Jenkins y nos falta aprender mucho más. Y el próximo viernes, ustedes y nosotros tenemos una cita con un nuevo meetup, un nuevo gran invitado que les va a gustar, estoy más que seguro. Les recordamos también nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Twitter, Facebook, YouTube, en arroba GNU Linux Latino y en Telegram, inscríbanse al canal de Telegram, ahí también pueden platicar con varios de los que han sido nuestros invitados del programa, pueden compartir sus dudas, compartir algún comentario o próximos meetups que les encantaría ver aquí en esta su señal de preferida, perdón. Y pues bueno, vamos a cerrar el programa, no sin antes recordarles el hashtag Quédate en casa. Hoy, desafortunadamente, como ustedes lo saben, hemos roto el ¿cómo se le? Ya se me olvidó el nombre, el récord de número de infectados en el país, por lo cual les invitamos, como cada viernes, como cada programa, al uso de cubrebocas, a lavarse las manos, sana distancia. Y si les es posible, mejor quédense en casa. Les tenemos 25 grandes programas con el de hoy que ustedes pueden disfrutar en la comodidad de su hogar, ahí con una cervecita, unas botanitas y pasarla muy bien. No se vayan a la calle, cuídense mucho. Los queremos ver muy pronto a todos y a cada uno de ustedes para cuando estos meetups sean en vivo, pues nos podamos abrazar. Pero en lo que eso sucede, cuídense mucho, usen cubrebocas y quédense en casa. Mi nombre es Alberto Luber y ha sido un placer enorme dirigir este programa como cada viernes o como cada semana que nos vemos. Y la próxima semana, si hay meetup, nos veremos muy pronto. Cuídense mucho, mi estimado Josué, un abrazo fuerte a la distancia. Cuídense Gracias. mucho y arriba León, arriba las Chivas. Venga, venga. Nos vemos la próxima semana. Cuídense Hasta mucho en un luego. programa más del Meetup de GNU Linux Latino. ¡Abur!